El día de hoy vamos a ver la reseña de un juego ruso publicado por Hobby World. Se trata de Spyfall. Esta versión es la americana, la mundial creo, publicado por Cryptozoic. En este juego cada uno de los jugadores tiene un rol secreto y algunos comparten una locación y hay uno en especial que está infiltrado y es el espía. El espía va a tener que adivinar dónde están todos los jugadores, en qué locación, y los demás jugadores van a tener que descubrir al espía. En tu turno lo único que vas a hacer es preguntar, hacer una pregunta que no sea muy obvia para que el espía no sepa dónde estás, y al que le preguntes va a tener que contestarte de igual manera, que no sea muy obvio para que el espía no sepa dónde estás. Pues se trata de un juego de deducción, es un juego de fiesta, y bueno, vamos a hablar de los componentes. Si lo ven, aquí hay 30 sets de cartas, 30 locaciones, y cada una de ellas tiene 8. Entonces pues no hay mucho que decir, son cartas de buena calidad, no necesitan mica ni nada, y tienen un arte bastante caricaturesco. Este es el espía, es igual para todos los sets, todos traen el espía hasta abajo, si no me voy a equivocar, pero hay distintas locaciones. Las locaciones están muy bien hechas, están chistosas, y en cada una de ellas está escondido el espía. Y me parece bastante divertido. Es divertido, es complejo, yo creo que no es un juego que de fiesta con los que iniciaría a personas nuevas, porque es difícil ser el espía. Es difícil llegar a ese punto en el que tienes que equilibrar tus preguntas para que no sean demasiado obvias. Y entonces el espía, efectivamente, como está aquí en esta foto, tiene que tener los oídos muy, muy, muy abiertos para captar esa información de dónde está, ¿no? O por lo menos tiene que ir descartando locaciones que sean imposibles de donde estén. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿qué te parece el clima? Y el otro dice, pues, tengo mucho calor, pues ya puedes descartar la Antártica y demás. Pero todavía hay muchas otras locaciones en las que puedes estar. Las locaciones, pues como les digo, son bastante versátiles. Hay una estación de policías, un restaurante, una escuela, un ejército de las cruzadas, un spa de día y demás. Entonces, son muy variadas, ¿no? Es un juego bastante divertido y difícil. Para algunas de las preguntas que hemos hecho, estábamos todos en la estación espacial, y aunque sé que hay algunos que puede pasar, preguntaron, ¿qué traes puesto? Y el espía no tenía idea de dónde estábamos y contestó, un suéter. Inmediatamente todos lo señalamos, fue decisión unánime y el espía perdió. Luego argumentó que en la estación espacial seguro hace frío y se ponen suéteres, pero se ponen suéteres espaciales, no se ponen cualquier suéter. Entonces, pues eso. De eso se trata el juego. Si tengo alguna queja, es que esto, las locaciones, vienen impresas en el manual. Y es la única manera de ver qué locaciones existen. Entonces, ya que lo juegas un par de veces, más o menos te puedes dar idea de dónde están, ¿no? Pero los que empiezan a jugar, pues no tienen ni idea de dónde están. Entonces, esto debería de alguna manera tener más impresiones de esto para que se pudieran pasar por la mesa. Lo que hemos hecho, la solución con la que llegamos nosotros, es mandar la imagen por WhatsApp y que cada quien tenga su imagen en el celular. Si no tienes smartphone, pues no tenemos otra solución para ti, lo siento. Pero esa es la única queja que tengo. Los juegos duran 10 minutos, tú le puedes poner el tiempo que quieras que dure la ronda, y en ese momento todos tienen que votar para ver quién es el espía. Y pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos gustó mucho, a nosotros también. Y pues recuerden suscribirse, denle like, escríbanos en las redes sociales, coméntenos qué es lo que les parece, si ya jugaron Spyfall y así. Y recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa. ¡Adiós! Ir descartando locaciones que sean, sí, que sean, a ver. Tiene que ir descartando locaciones.